Te voy a dormir, Benja. Dale, men, muchas gracias por pasarte. Que descanses. Que pases buena noche. Episodio 2, contemplación. Espectador de vidas. Genial, eh. Mother of Balls! My life is awesome! Just like Cage, you two men! Fun shit! Go on without me! We'll regroup later! You heard him, kid! Go! You stay the hell alive, Fisher! Yo, Fernandez, check it. Is this the place? The Vasid? Whatever? Yeah. Where life begins. Thompson's? Yeah, I'll be examining this. Oh, Balls! Kish! CQC. Le aplicó un CQC y le quitó la cuchilla. You'll be okay too. Oh, I knew it was you guys. Sabía. Any requests? Estamos para la cagada, no tenía ni bala, nada. We woke up in the middle of the woods. How about you? Some kind of rundown prison. Gabe. Gina's dead. Shit. Thompson's gone. Yeah, but I remember to take his bracelet. Eddie would want you me to find out how it ticks. You chopped off his fucking hand? Sometimes you have to make the hard choice. Come on, let's see what's in this building. But if we've been infected with something, oh, that bitch stuck a needle in me? Just put it out of your head. Redfield, walk with me.
show you something over here. Man, I hope Fisher's okay. Neil? Neil was with you? Yeah. We got split up on the way here. Do you think you can fly this? Once I repair it, but there's not enough voltage. It needs a new battery. Fuel. Oh, and we're gonna find exactly what we need in this shit dump. From my experience, yes. Help me look. Combustible y batería. I guess we're not alone out here. Para Natalia. Lights are on in that one house. Oh.
Los locos esos. Por el otro lado. Oh, bueno. No hay lugar para subir esta mano para allá. Pedro! Don't scare me like that, Claire! Look, check out what I found. You see any weak walls? I bet I could drill through. See if there's anything we can use inside. Thank you.
Puta basura. Think Pedro can get through with that drill of his? Only one way to find out. La mierda. Diario de un viajero, 11 de octubre de 2018. Encontré esta pequeña isla en un libro viejo lleno de polvo y no estaba ningún mapa ni nada parecido. Así que pensé, joder, genial, una aventura en una isla desconocida. No me lo pierdo. Alquilar un helicóptero me llevará hasta allí. No fue barato. Y tan pronto como tocamos cielo, los aldeanos abordaron el helicóptero y me pusieron bajo custodia. Así que no empezamos muy bien. Ahora estoy aquí encerrado en un cuarto asqueroso. Esta gente está flipada, no puedo explicarlo, pero ya sabes, cuando ves a alguien y sabes que no está muy bien de la cabeza, pues eso, muy mal rollo. 12 de octubre, ta ta ta. Bueno, pues las notas, estos están discutiendo qué hacer conmigo. ¿Qué tal dejar que me vaya? Les he dicho mil veces que solo estoy aquí de viaje, pero pasan de mí, esto me da muy mal rollo. Al parecer esta gente no puede creerse que un extranjero haya sido capaz de encontrar la isla. ¿Cómo? Estamos en la era moderna. ¿Que todavía hay algo que no pueda encontrarse buscando un poquito? Pero en fin, empiezo a pensar que venir aquí no ha sido muy buena idea después de todo. 10 de diciembre. 2 meses, por el amor de Dios, y todavía estoy aquí. Eso es un desastre. Algo chungo está pasando. No he visto a nadie y no puedo verlo, pero puedo oír algo así como el rugido de un animal, no me jodas. No sé qué habrán olvidado de que estoy aquí, ¿no? ¿Verdad? En diciembre, sin comida, sin agua, algo de lluvia vino bien. No tengo fuerza para coger ni a una rata, no me queda mucho. Agua, agua, agua. Dios, por favor, agua. Muerto. Una metralleta.
We could use that drill of yours right now, if you don't mind doing a little demolishing. No problema. Just point me in the right direction. Is this the place? Okay, stand back. Vale, yo me ataco a él. Okay, we're in. Thank you. ¿No puedo entrar? No. La puerta no se puede ni mover. What? ¿Está este weón ahora? Might be the key to getting off the island. Este no hizo nada, se quedó parado acá nomás. Esperando que todo, que uno haga todo. That should be everything you need. Good work, Redfield. Not that I'm surprised. Now it's my turn to work some magic. Greasy, chopper repairing, voodoo magic. Huh? You have got to be ¿Para qué? It's the Overseer. She's luring those things right toward us. Oh, mira, ya, ya. That's not fair! What do we do? Try to speed up the chopper repairs. Somebody kill that goddamn siren. Munición. Esa bomba, ¿qué hace, weón? Atrae a los enemigos para después explotar tras cierto tiempo. Buena esa, ¿eh? Thank you.
Dispara, concha de madre, eso podía ser. Toma. Madre de Dios. Ahora, mierda. Este men, ¿qué le pasa? ¿Y la móvil dónde estaba? I'll go around the back and open the door. Hang tight. Follow me. Yeah, right. It's unlocked. Go. Oh.
Wait, Neil. What about Gabe? I know, but we can't risk staying here. Look, don't worry. He's ex-military. The man eats danger for breakfast and craps it out by dinner. Ok, me gasté casi todas las balas de escopeta. Todas las balas, mejor dicho. Ready? No se veía un carajo en una parte. You know, I'm glad you're okay. Gabe said you guys got split up. Yeah, but I run fast. Gym membership. So, what was that monster back there? It was Pedro. The overseer gave us all some kind of viral injection. The virus triggered in Pedro when he got too scared. I think I've heard of it. A virus that responds to fear. Jesus. We're supposed to be protecting people from viruses, not catching them. Irony sure is a dick. Moira, I don't think you actually met Neil. He's our boss. Neil Fisher. You're Barry Burton's girl, right? Your dad's in the BSAA? Do me a favor, and don't put Barry and me in the same sentence, sir. Pedro said the signal came from high up. That's gotta be it. That tower thing. The overseer might be inside. I say we go find out. Bad idea. We should wait for dawn. By dawn, we might all end up like Pedro. The clock's ticking, Neil. Buscar cosillas. Oh, perro. Yeah.
They must have been the island's residents. Why the hell would the Overseer turn a whole island into whatever? Assuming she did. No, no se murieron. Qué fraude. ¿Dónde se fue el culiao? Tienen que estar ahí, el culiao. ¡Qué mierda! Pero no la rita, weá. Puta, y se pone a agarrar esa weá, ¿en serio? ¡Qué mierda! Tengo dos copetas aquí. Cuando la dispare dos veces, ya la vea después, no voy a recargarla.
Ya sabes dónde estoy, ¿o no? ¿Dónde hay perro, culiao? ¿Dónde hay? The fuck? A la pendejilla ahí. It's that girl. Yeah, we saw her in the prison. She has a bracelet. You think she's part of the experiment? If the overseer is trying to scare little kids too, then that is seriously messed up. Metió por ahí, parece. Hijo de puta, ¿vale? Ese mono, man. Otra vez. Por apretar el otro botón. Tuve para munición, pero como no tengo munición.
Carajo, bueno. Resultado de experimento 8 de noviembre. El último simulacro nos ha acercado incluso más al test final. Esta vez le han puesto los sensores de pulsera a 11 candidatos para después someterlo a diferentes situaciones extremas de estrés emocional durante varios periodos de tiempo. La prueba ha terminado y ninguno de ellos ha conseguido superar su miedo. Otra de esas cajas para la niña. Puedo pasar por ahí. Doesn't stay open long. We're gonna have to be quick to get through. Wait. Okay. Stay there. Roger. Y dejar una ahí y después pasar, ¿verdad? Creo que eso va a ser. Stay there. Roger. Puro trolear no te ponen en ese mal. Follow me. Yeah, right. Si mono suelta esa wea. Esa wea después revientan. ¿Va a ser? ¿Qué es? Expectante.
Puedo guardar ese. Where'd she run off to? ¿Parece la pendeja esa o qué? Mono de mierda. Curación. It's okay. Don't be scared. What's your name? Where are you from? Did that lady put you here? Where are Whoa, you? Whoa, down, Claire. Let me talk to her. You must be so scared. I know I am. My name's Moira. See? We're like sisters. Everything's okay now. What's your friend's name? You're both so brave. You're pretty good with kids. Come on. Okay. Ahora somos tres. So you managed to stay away from the monsters all by yourself? Uh-huh. You're a brave girl, but this will all be over soon. Listen. There's a bad lady in the tower up there. Once we take her out, we can all leave the island together. Oh, al fin. Did you hear that? Yeah, another one of those walking shit stains. Sorry, I mean butt stains. And you know what we do to butt stains. Thank you.
¿Qué mierda? Que la cago. En toda la cabeza. Entiendo cómo me vieron aquí. Para que recargue esta arma, weón.
maldito. I think we're clear. Let's go get the girl. Más cositas. Recargué la otra nada más. Can't forget about the girl. Arda. It's safe now. Can you find your way over? Toda sucia. La puerta. That's a really cute bear. Is he your friend? Lottie's a sheep. Nice man gave her to me. What nice man? The Terra Saver guy. He saved me when I was little. I wonder if anyone from Terra Save didn't get caught. Get out of there! My escape.
We lost the girl. Esto. Mucho. Moira was trying to get to that tower when I was with her. Listen, honey. I need you to take me there. Can you do that? Moira. No. I don't believe it. There's no way she's... So, did Moira drive you crazy? No. Moira was nice. She does have a good heart. I bet she saw a little of Polly in you. That's her sister. Where'd you get that bracelet? I don't know. A woman used it to talk to us. I think. I'm not really sure anymore. A woman? The Overseer? I read the debrief about her little experiment. Nota de Gabe a cualquiera que nos pueda ayudar. Hemos sido secuestrados contra nuestra voluntad y traídos a esta isla. Nuestros nombres son Neil Fisher, Pedro Fernández, Edward Thompson y Gabriel Chávez. No tengo coordenadas de nuestra posición y no sabemos si hay alguien más con nosotros. Hay algo allá afuera, no puedo distinguir si es humano o animal. Puedo oír rugidos como de bestia. Creo que hay varias de ellas. ¿Qué onda, Máximo? ¿Cómo estamos, men? Estamos en esta noche. Eh...
Nos han puesto un dispositivo algo inusual en la muñeca. Recibimos una transmisión de una mujer desconocida ordenándonos que vayamos al Vosek. No sé bien cómo se escribe. Si eres de lo nuestro, reúnete con nosotros en el Vosek. Mantente alerta y cuídate. ¿Qué Chávez? Era Gabriel Chávez. Cosas por aquí, mira que hay. Voy a irse con la. Ah, bueno que estés bien. Harry, look. Qué bueno que estés bien. Encima que hace más frío que la mierda. Barry. Edward Thompson. He was with TerraSave. Era uno de los que nombró la carta. Damn it. This is why I told her not to get involved. Over there. Find some cover. I'll pick them off before they spot us. A ver si no salen más de estos bichos. Ah, ladrillo. Espacio. Voy a matar los dos, pero no alcanzó. Parece que no hay nada. Damn it. I need a key. Llave. Supongo que la llave va a estar acá arriba. This place is crawling with them. Be careful. Thank you.
Oh. Ya me vieron todo, ya. No, pero qué bueno. ¿Dónde tiene el otro? La pata. El otro no sé ni de dónde salió, man. Y no me vio. Revisar por aquí a ver qué hay. ¿Puedo entrar a esta casa? Por acá. Oh, mira, ahí hay un barril. Puta madre, me hice daño. Y aún acá está. Es que había uno de estos, me estaba olvidando. Pío. Ahora sí, Barry. Aunque me hice daño al pedo ahí tirándome. Tirándome del techo. Un rifle.
Vamos, la niña te va a ganar, Barry. Is that where you met Moira? Over there? Yeah, near the big tower. ¿Va a venir un enemigo por acá? Mira este lugar que... Ah, ya sé cuál es este lugar. Monster. What? Where? There's something over there. ¿Dónde va? La parte que no podía pasar en delante. Pólvora ahumada. Carta de la aldeana. Escrito en ruso, querido. Ha pasado un año desde que te fuiste a trabajar a las minas. Te agradezco tu esfuerzo y por supuesto se lo agradezco también a la persona que nos salvó de nuestra miseria. Se supone que ibas a estar fuera por un año. Ese era el con... Ese era el trato, pero aún no has vuelto, ¿por qué? Pero no solo tú, amigos, vecinos desaparecen y nunca vuelven. He escuchado rumores de gas venenoso y bestias horrores que no puedo ni describir y cosas que no puedo ni imaginar. Espero que vuelvas a casa lo antes posible, te estoy esperando. Otro de esto. O la primera, creo. Justito, weón, que anda. Y también, what? una esmeralda, 1000 puntos. El mapa del pueblo. Vimos la puerta. Caja volvió a salir. Oh, mira. Barry, there's something right there. I don't know what you're seeing, but point me at it. Invisible monsters. Oh, that's gonna be fun. Salen como garrapatas, Julia. There's something ahead. Be careful.
Un carajo por acá. Dicho mierda. Somebody really trashed this place. What the hell happened? Función. Nota de Pedro sobre la pulsera. La pulsera lo he averiguado. Tiene GPS incorporado, supongo, para localizarnos. Transmite a dos bandas. La oímos y ella nos oye. La señal de transmisión viene del centro de la isla, de algún sitio alto. Tiene que ser la torre esa con pinta extraña. Seguro que ella está ahí. Parece ser que también tiene acceso a nuestras constantes vitales. Pero con qué fin, cuando dijo que nos había infectado con un virus, no bromeaba. Madre de Dios, ¿qué vamos a hacer? Madre de Dios, hostia, tío. Antirretroceso. Te ha puesto eso. De humo, cóctel, molotov. Bomba casera. Hilo. Sí. Para allá, pero voy a ver qué hay por acá. Nada. Oh, ya me acordé que había algo. A la pendejita esta. Uy, mira. What? ¿Cómo falso era ese, qué? Toma, Barry. ¿Cuántos son tres?
Ah, qué mentira. Dice de mejora especial. Aturdir. ¿Cuánto lío para abrir una caja en este juego? Eso fue lo fome. Esos son cofres. Las cajas las rompimos ahí con cuchillo. Ah, oh, anda otro viejo. Esta mona culia se quedó bien atrás. El barrio está se arrancó. Está pero por el otro lado parece. Sí, ahí cuando ya le pusieron como tres candados, así como ya para abrir una cajita. Y se pasaron para la punta. ¿Cómo tengo que venir para acá? Claire, no había nada aquí. Oh, pero con este sí. Ah, pero acá hay una piel. Moira might have been here too. Una piedra ahí, se supone. Cuando lo menos la vas a voy cuando carga ahí cuando pasa de zona. Como cerdos. O cerdos ferro. Comes the rain. Are you gonna be warm enough? I'll be all right. So where are your mom and dad? They died in Terra Grigia. You were there when the city went down? I'm sorry. None of this could have been easy. You're a tough girl. Thanks. It's on people like me to protect people like you from bioterrorists. We shouldn't have let you down. So, where'd you go? Terra Safe put me in a home. A facility. I'm sorry, Natalia. I won't ask any more questions. Lo vi, pero de reojo, así, de la distancia. Qué maldito como lo dejan allá. Completo. Aquí podemos pasarle a esta minita. Vamos a pasarle esa botella. Vamos a pasarle otra botella.
Bombas de humo puedo hacer, pero bombas de humo como mierda, como un poco mierda, ¿no? Por daño. Estaba por allá. Cosillas por acá. Carajo. Acá hay uno. Fuck you. Nice of them, don't worry. Tiene en la cabeza. Falta mierda. ¿Cómo quedó? Pues el brazo ese que... Me mandó los medios sopapos a la mina. Está bueno eso de la... Esta me ayuda. Cuando estoy sangrando, ella usa la hierba y me cura. Recién me ayudó. Al taladro. Vamos a tener que matar a ese men entonces. Ah, ¿dónde están? Logro de las sombras. El mapa. Vamos a pasar torniquetes si nos dejan sangrando. Pero nada, esto es una caja, no. ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde lo tiene? En la cabeza, de no. Justo tenía que venir para acá el maldito.
fuck, no veo nada. No tiene eso en la cabeza también. Tough one. Oh. No veo nada. ¿Dónde tiene? La cabeza, ¿no? What the fuck con eso. Un montón de balas. Ah, pero si estaba, no estaba rojo. Bolsa extra para la niña esta. No hay nada, loco. Pueden subir aquí, debe haber algo. Nada brillando. Oh, mira, si ahí hay algo. De pistola. Bueno. Vamos a curar. Esa cosa ahí. Tiene la pata esa weá. ¿Dónde? La cabeza. Lo siento, te pegaron. Lo vi acá. Los hierbas verdes habían ahí.
son de esos que vuelan. ¿Dónde? ¿Dónde van? Uy. What the fuck? ¿Hay más? Hay que a la vuelta este. Martillo, pólvora, buena. Sí, ya lo habíamos leído. Hay uno al ladito. ¿Qué onda con ese bicho? Va a estar acá a la vuelta el pesado culiado. ¿Dónde? Shouldn't go on ahead. Uy, dice que eso parecía un rubí de eso que uno recoge. Oh,
Año por dos. This is where I met Moira. Good. Let's pick up the pace. Voy a tomar un poquito de agüita. ¿Qué va a hacer con esta mina? No. It's dead. I'll have to find another way. Punte del ciudadano, escrito en ruso. Las cosas han cambiado mucho desde que ella vino. Es una isla totalmente diferente, hay una nueva maquinaria en las minas y trabajo no solo de mano de obra, sino también investigadores. Hay tantas oportunidades de trabajo, como expresarle mi más sincera gratitud. A pesar de ello, hay quienes dudan de ella, desagradecidos. Si no os gusta, nadie os obligará a quedaros aquí. Por ahí, pero esta puerta... Palanca, entonces quitar a la otra que tiene la palanca. Who's there? Keep it down. Ya no tengo ni va. Ah, la mierda. Completo. Pasar. Pasarle esto. Lleve todo lo que uno no necesita. Yo creo que nos vamos a juntar cositas. Nota del ciudadano, escrito en ruso. Tu padre no ha venido a casa desde la visita al monumento. He intentado esperar, pero no aguantaba más. He salido a buscarle. Estaba muy nerviosa, pero allí todo el mundo era muy agradable. Me dijeron que algunos vecinos se estaban poniendo enfermos, así que me vacunaron y me dieron esta pulsera que, según ellos, me protegería. Este sitio es tan grande y fascinante, nunca he visto nada igual. Claro, para ella lo mejor es normal, salvo nuestra isla. Empiezo a pensar que es capaz de cualquier cosa. Incluso me arrepiento de haber dudado de ella. Supongo que no es nada, pero estoy un poco mareada. Igual, solo es estrés. Ah, he encontrado a tu padre. Bueno, aparte de él, siempre supe que tenía una buena cabeza sobre los hombros. Pues ahora es todo lo que queda de él. LOL. No puedo llevármelo de vuelta... En este estado, esta pulsera ha estado emitiendo ruidos extraños, un poco molesto. Pero no te preocupes, voy a buscar el resto del cuerpo de tu padre y volveremos a casa. Debes tener hambre. Ahí lo quita.
Ahora, bueno, no sé si... Cerrado. Venía para acá el maricón. Mejor lo hubiera hecho así, pa. Este cucaracho no va a estar bueno. Vamos en ese piso. El piso venía de acá arriba. Perdóname. Wait. Well, that's one hell of a parking job. A la mierda, sí que tiene fuerza el Barry, weón. Mira que pone a abrirlo. Esta puerta aquí no la podía abrir. Se cerraba para el otro lado. Entonces estaba bien por donde iba. Acá abajo. La mesita salvadora. No sé si le estoy haciendo daño o no. Ahora sí la rompió. Ah.
What? ¡Qué mierda! Yo quedé a mitad de ese juego, no lo he jugado desde hace 3 años, lo tengo guardado de colección. Lo rejugué tantas veces y terminando que no me recuerdo hasta dónde llegué. Deja de moverte, chuchita madre. LOL. Venía corriendo y paré un balazo y se murió. Oh, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta.
This guy's got the same exact bracelet as you. Moira had one too. Like sisters. What kind of messed up experiment was this? Me and Moira got separated here. The nice guy came and got me. Nice guy? The one from Terrace 8 who rescued me. I wonder if Moira made it to the tower. She made it. Come on, let's see what we can find. Hay una hueá más. A ver, está un sello de eso por allá en la torre, así. Allá. Así que no hay nada. Nota de experimento médico, 24 de enero de 2010, las pruebas con el T-Virus el virus T-Phobos casi han finalizado. Hemos conseguido reducir el factor letal del T-Virus, haciendo que la condición que activa el virus en el sujeto sea un fuerte trauma emocional. También hemos disminuido la tasa de resistencia viral a menos de 2%, todo va según lo previsto. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Estamos cerca de la perfección, pero no tenemos margen de error. Palabra de despedida para mi padre, pobre viejo decrépito. Quería crear un nuevo mundo y gobernarlo como un dios, pero a pesar de tu ambición, no fuiste capaz de vencer a los enemigos más formidables del hombre, la edad y la enfermedad. Lo tenías todo, pero tu cuerpo tembloroso te traicionó. Y entonces tu propio hijo apagó las últimas llamas de vida que te quedaban, dejando que te convirtieras en solo una nota a pie de página en los anales de la historia. Fallaste, viejo decrépito. Pero no temas, su sueño aún vive. Usaré la riqueza del conocimiento, el poder y a los sujetos de prueba que me has dado para triunfar donde tú fracasaste. Crearé un nuevo mundo y lo gobernaré como una diosa. Tu legado se habrá perdido en el tiempo, pero el mío acaba de empezar. Y tu alma, si es que alguna vez tuviste una, se pudre en tu tormento por toda la eternidad y que en el infierno se inunde. Y que el infierno se inunde con el sonido de tus dientes rechinando sin cesar. Parece que le tenía mal al papá.
She's so scary. I can't stand her. Who? The woman here with Wesker? That is Wesker. Alex Wesker. Two Weskers? You gotta be shitting me. So you finally came. Y Natalia. Se van a comer. Mira que no tiene voz de niña. Next time on Revelations 2. Wait. This is Moira's. No. No sign of her. Of course this factory had to be a fucked up factory. She's responsible. Spoilers. Our names on it. I'll crush you. Where did we go wrong? Where's Moira? Spoilerinos. ¿Qué onda con estos locos que nos mandan un spoiler aquí? El capítulo de juicio. Episodio 2. Contemplación. Finalizado. Cuidades. Está bueno.